Vamos a hablar de temas legislativos. Ya está con nosotros Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano, miembro de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. Y empecemos por ahí. Hola, asambleísta, buenos días. Ex de Recalde, el asambleísta ex IDE, que está acusado y que va a ser juzgado. Muy buen día, muchas gracias por el espacio. El día de hoy, bueno, a las 8 de la mañana, en pocos minutos, instalamos la sesión en este caso que va a ser la práctica de la prueba. Tenemos previsto hoy practicar todas las pruebas, testimoniales, documentales, bueno, y escuchar, por supuesto, también a cada una de las partes, de la acusada y la parte que acusa. Hemos seguido el proceso, por supuesto ya con un poco de experiencia, porque ya veníamos hace poquito del caso de la ex asambleísta Bella Jiménez, y pues esperamos, luego de que termine esta jornada, que será larga, contar pues los 5 días para que el presidente del Comité de Ética presente un borrador de informe. Luego de tener el borrador de informe, pues haremos nosotros también nuestros aportes, y a partir de ello tenemos 72 horas para aprobar o no el informe y de recomendar eventualmente, después de la investigación, de recomendar la destitución del asambleísta. Tiene que entregarse inmediatamente a la presidenta de la Asamblea Nacional y ella tendrá 5 días máximo para ponerlo en conocimiento de todo el pleno. Ahora, ayer hablaba el asambleísta Recalde y dijo que se están montando pruebas en su contra, que el audio que se presenta es un audio forjado, es un audio editado, y que él hoy va a presentar una prueba madre que va a estremecer al país. Bueno, esperemos, es hoy justamente la práctica de la prueba, y esperemos que si existen, las presenten, que no ocurra como pues en el otro caso, que en los minutos que tenían para sus alegatos en el pleno, pues amenazó a mucha gente, pero en concreto no hubo ninguna denuncia. Estamos justamente en esta parte, en la práctica de la prueba. Se ha calificado la mayoría de las pruebas que las partes anunciaron. Debo decir, además, fui yo quien hizo la moción para calificar las pruebas del asambleísta Recalde. Entonces, pues, veamos qué es lo que intenta decir o evidenciar con cada una de las pruebas presentadas. Pero, pues, por ahora, lo que nosotros hemos hecho como Comité de Ética, ya que no podemos tener la iniciativa ni oficiar pruebas de ninguna manera, es responder a los requerimientos de cada una de las partes. Así lo hemos hecho. Tenemos también el peritaje de los audios y diferentes documentaciones que han pedido cada una de las partes de la Asamblea Nacional respecto a la contratación pues de quien fuese su personal. Y de todo lo que ha visto usted en este proceso, ¿qué le parece? Bueno, debo decir que está bastante mejor elaborado que el proceso anterior. Por eso también ha sido quizá un poco más ágil, o no sé si más ágil, pero sí menos atropellado. También pues el caso es diferente, es solo una causal, que es la número 4 del 127, es decir, recibir dietas o estipendios adicionales al cargo, ¿no? En el proceso anterior pues teníamos 2 causales que se unificaron. En este caso ha sido bastante mejor presentada la denuncia y también, por supuesto, la respuesta. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros tener menos traspiés y trabajar con agilidad. Estamos hablando con Marjorie Chávez, asambleísta social cristiana. Son las 7:23. Marjorie, a propósito de este caso de Egner Recalde, de otros que ya se han visto en la asamblea, no solamente en esta administración, sino en la anterior. Bueno, ¿cómo ve esta situación del cobro de diezmos y cómo terminar con estas lamentables cosas que suceden y también empañan la imagen de la Asamblea? Creo que el recordarle permanentemente a los legisladores y a todos los funcionarios públicos que la ética irrestricta tiene que ser parte de nuestro comportamiento como funcionarios y más como legisladores, ¿verdad? Que esta ética nos embistieron también con el voto en su momento, con la obligación de cumplir. Lamentablemente estas prácticas aparentemente se siguen dando, y pues lo que sí tiene que hacer la Asamblea Nacional es seguir en su intento de depuración, que los mismos partidos pues han generado este concepto, ¿no?, de autodepuración de sus mismos miembros,
que lamentablemente pues caen en estas prácticas perniciosas, nocivas, no solo para sus empleados, para su imagen, para su comportamiento, sino para toda la credibilidad de la Asamblea Nacional, que lamentablemente se hunde, y todos estos casos desdicen mucho y desvirtúan nuestro trabajo legislativo, que es, debo decir, en la mayoría de los casos, intenso. Ahora, con estas dos actuaciones de fiscalización se ha estrenado esta figura del Comité de Ética. En estos 5, 6 meses que tiene la Asamblea Nacional, y usted como integrante de este primer Comité de Ética, ¿le parece que es un instrumento que funciona, que realmente va a marcar una diferencia con el periodo anterior, por ejemplo, en el que se hicieron varias denuncias, hubo algunos sancionados, pero otras no se sabe qué pasó finalmente, ¿no? Esperemos que eso ahora no ocurra. Ahora sí se puede haber un organismo realmente de este tipo de control de la Asamblea. También ya en el proceso de estos casos hemos visto que hay varias camisas de fuerza también para el Comité de Ética en cómo está estipulada la norma y cómo están también hechos los reglamentos. Pienso yo que para maximizar el trabajo del Comité de Ética tenemos que trabajar en reformas en estos dos espacios, porque pues nos hemos quedado sí, en el camino de manos cruzadas en varias ocasiones. ¿Qué les falta, por ejemplo? Bueno, el Comité de Ética tiene pues un reglamento que no es muy abarcador. Y los casos son bastante complejos en algunas ocasiones. ¿Qué es abarcador? No contempla realidades que realmente ocurren. Y sobre todo también la norma que nos pone a nosotros la prohibición de actuar de oficio. No podemos hacerlo. Y muchas veces no existe la voluntad en la Asamblea Nacional de denunciar, ¿verdad? Tenemos muchos asambleístas que a manera hasta de pelea, en tono beligerante, pues se dicen muchas cosas, pero esto no llega a materializarse y formalmente convertirse en una denuncia como tiene que ser, ¿verdad? Presentada a la Presidenta de la Asamblea Nacional, esto tiene que ir al CAL, el CAL tiene que calificarla y luego llega donde nosotros. También, por ejemplo, en el caso de la asambleísta Rosa Cerda, que yo fui muy crítica en su momento, claro. Las causales para que pueda intervenir el Comité de Ética no estaban estipuladas, ¿verdad? Casos como manifestaciones de una asambleísta que sí daña la honra y profundiza la credibilidad de la Asamblea Nacional, pero que al final terminó siendo una sanción administrativa leve de 8 días. Entonces, si queremos realmente que pues sea una herramienta válida, tenemos también que hacerlo correcto, por supuesto, con lo que tenemos en este momento, seguir insistiendo a los asambleístas que denuncien, y pienso yo que tenemos que trabajar en modificaciones a la norma para las funciones del Comité Ético. Hablemos de Pandora Papers, la posición del Partido Social Cristiano del fin de semana anterior, que digamos, marcó una diferencia, ¿cómo lo puedo calificar? Hasta cierto punto tranquilizadora para la democracia, porque lo que se estaba urdiendo de alguna manera era una semana turbulenta, tumultuosa, con un presagio de incluso de destitución o de posible destitución del presidente de la República. Se han ido cayendo las cosas para los denunciantes de esta comisión. ¿Y cómo la ve ahora? ¿Cree que el Partido Social Cristiano puso de alguna manera se golpeó el anillo, no fue con culpa. ¿Puso de alguna manera los puntos sobre las íes en este tema? ¿Ayudó a tranquilizar las cosas? Nuestra intención, por supuesto, es trabajar por nuestros votantes, quienes confiaron en nosotros. Y sí, el hacer el comunicado, porque hay varios medios que me han dicho, no es necesario hacer comunicados. Inclusive me dijeron que era muy largo en algún otro medio. Pero pienso yo que importante es dar a conocer a la ciudadanía, por supuesto, con nuestras acciones, pero también, pues, en un momento crítico, en un momento de angustia a nivel nacional, pues plantear por escrito o evidenciarlo en diferentes medios, periódicos y redes sociales, nuestro punto de vista, que es siempre pegado a la democracia, siempre conscientes de que pues el caos no nos suma. Ya vivimos una crisis profunda, ahondar el caos, el conflicto, las disputas políticas, no va primero con nuestro proceder. Claro, pero una cosa es que no quieran el caos y otra cosa es que no haya motivos para el caos. Por supuesto, pero en este caso, primero nosotros no fuimos
y no quisimos y nunca fuimos ni parte de las conversaciones para la conformación de esta comisión que analizó pues toda la investigación, ¿verdad? Todos los papeles supuestamente de Pandora. No fuimos parte y no ustedes estamos... votaron para que vaya a esa comisión la investigación Pandora. No. ¿No fueron parte de los 105? Nosotros no votamos porque se conforme esta comisión. No lo hicimos. ¿Esa investigación, según ustedes, debió ir a fiscalización? Este es un tema que, de ser cierto, pues realmente la institución que le corresponde el análisis es la Contraloría. Recordemos que son prohibiciones que pues nacen de una consulta popular. Y nosotros pues respetamos la institucionalidad. Y en el caso en particular ya de este informe, una vez que ya se hizo público y que ya lo podemos leer, pues en realidad la causal de conmoción social pues no cabe, además de que tiene varios vicios, es decir, voy a utilizar una palabra, es bien temprano, pero, y espero que no suene mal, pero trapea la ley y utiliza de manera antojadiza la Constitución y diferentes normas legales. Entonces nosotros, independientemente de que pues no seamos seguidores del señor Guillermo Lasso, de que nos haya en su momento tildado con epítetos bastante agresivos, nosotros no podemos apoyar algo pues que tiene vicios de esa naturaleza y que además pues adolece no solo de forma, sino también con problemas de fondo, y que en su objetivo final busca desestabilizar y busca además responder a intereses protervos de otros partidos políticos que sí tienen dentro de su objetivo la desestabilización como una herramienta quizá de gestión política. ¿Se refiere a UNES? Pues UNES, y hay varios asambleístas de Pachacútec también que están... O sea, solo faltan ustedes y se completa el triunvirato, que decía el presidente. Pero eso decía. Bueno, nos han dicho de todo un poco, y sí, bueno, fueron epítetos bastante agresivos, que en su momento el abogado Jaime Nebot, como eran también temas personales, supo responderlo con la prudencia que lo caracteriza pues, por su experiencia y su capacidad de liderazgo. Pero más allá de eso, el tiempo como en la vida a veces te da la oportunidad de evidenciar que se equivocaron pronto o a veces tarda un poquito más. En esta ocasión tardó poquito y pues nos dio la oportunidad de demostrar que no hemos sido parte de ningún triunvirato, de ninguna conversación ni de ningún acuerdo en ninguna de las votaciones, y que nuestro interés es sí ser críticos porque el señor no está cumpliendo nuestros ofrecimientos de campaña, una campaña que hicimos en conjunto, un plan de gobierno que se trabajó el 70% por el PCC y que pues en las propuestas que ha enviado pues ha hecho caso omiso porque no lo cumple. Seremos críticos, seguiremos siendo críticos, pero también, como lo hemos dicho repetidas ocasiones, discernir pues no nos convierte en conspiradores, y nosotros creemos que la democracia se la mejora con más democracia. Estamos hablando con Marjorie Chávez, son las 7:32. Marjorie, respecto a los comunicados recientes que emitió el Partido Social Cristiano, claro, ahí dicen claramente no somos conspiradores, rechazamos más bien estos intentos de conspiración, y parece que los conspiradores fueron otros, y se prestan abiertos al diálogo, a retomar esas promesas que en algún momento los unieron en campaña. Y bueno, yo le pregunto respecto al tema económico urgente, ustedes también han sido claros, no van a apoyar ninguna subida de impuestos, en ese sentido siguen siendo oposición, pero no son conspiración. Absolutamente, seguiremos siendo oposición. En la proforma que han enviado, pues sí, hay varias incongruencias, pero recordemos que para la proforma no nos necesita, es decir, no necesita en realidad los votos de la Asamblea Nacional, más es una forma pues de involucrar en digamos, de poder echarle la culpa luego también al legislativo, y tampoco nos vamos a prestar para ellos una proforma que adolece además de varios problemas técnicos y que no cumple, ni siquiera aparece en visos de que se cumplan los ofrecimientos de campaña, y nosotros no la apoyaremos. Y respecto al proyecto de reforma tributaria, pues debo decir que inclusive podríamos catalogarla como peor que la anterior, que fue de vuelta, ¿verdad? Y si bien esta pues ya... ¿Qué tiene de peor? Intentaron generar la conexidad respecto a la materia. Pues adolece de los mismos
incumplimientos de lo que nosotros habíamos dicho, ¿no? No subir más impuestos. Entonces, por ejemplo, cuando habla de contribución temporal extraordinaria, pues eso es subir impuestos. A la final es contradictorio, porque por un lado crea esquemas también de remisión, pero por otro, para el blanqueo de capitales, y por otro lado, a quien no ha evadido impuestos, le graba más impuestos. Eso por decir un tema en particular. Luego también vemos que la tabla de cálculo de base imponible pues golpea agresivamente a la clase media. El impuesto a la renta. Así es, del impuesto a la renta golpea agresivamente a la clase media, y eso finalmente se va a ver reflejado pues en que todos los ciudadanos, el pueblo, todo el Ecuador va a pagar más de bienes y servicios, ¿verdad? Porque pues este gasto adicional a alguien se lo va a trasladar. Tenemos también varias observaciones respecto al reconocimiento de los gastos personales deducibles a contribuyentes, porque en realidad pues es una manera de incrementar el impuesto y afecta justamente a las personas naturales, y esto va a afectar sobre todo a profesionales personales, y en general pues por así decirlo se incrementa y se mete la mano al bolsillo. Y a no ser que se logre corregir esto en la comisión, el día de ayer terminaron las comparecencias, yo estuve presente, hice también observaciones, presenté varias observaciones técnicas a esta parte, y también presenté textos alternativos, sobre todo al artículo 39, cuando hablo de deducciones de impuesto a la renta, pedí que se incluyeran las deducciones de las donaciones para inversiones de proyectos en reforestación y así como en cuidado y protección de animales. Esperemos que sean acogidos y esperemos pues que también hayan escuchado a la sociedad civil, porque debo decir que pues en todas las jornadas de socialización honestamente hubieron más contras que pros dentro de la comisión, y ahora pues tienen un gran trabajo de llevar un documento que sea bastante lúcido y sobre todo sensible ante los ecuatorianos para que sea debatido. O sea, ustedes van a esperar que a ver qué sale de la comisión el sábado para el primer debate, para definir su posición. O sea, lamentablemente, ¿no le están diciendo no de entrada o ya le están diciendo no de entrada? O sea, de entrada sabemos que nosotros no vamos a apoyar más impuestos, pero si llegaran eventualmente... Pero digamos, no todos son impuestos, hay algunas otras cosas. Sí, si es que quieren dividirlas, porque además también han dicho que su intención es que vaya en un solo bloque. Creo yo que esto sería una votada por todo. Así es, pienso yo que esto sería un error, esperemos que no lo hagan de esta manera, pues para al menos aprobar las cosas que son positivas, ¿verdad? Pero veamos, ellos también están haciendo su lobby, están haciendo sus gestiones con diferentes partidos políticos, no se han reunido con nosotros, tampoco hemos tenido ningún tipo de invitación, y no lo necesitamos, basta con que sea bastante coherente y lúcido un documento y una propuesta para que nosotros podamos apoyarlo. Entonces, ya falta poco y esperamos en realidad, por el bien de la ciudadanía, que se acojan las observaciones y que podamos tener sí una reforma que ayude a salir de la crisis, pero que eso no suponga un golpe al bolsillo de los ecuatorianos. Mucho de la ciudadanía dice, y ya es como costumbre, ¿no? Los socialcristianos y los de Creo tienen más cosas que los unen que las separan. Ustedes están conversando, no es momento de... A ver, la bronca no puede ser eterna, y en algún momento el país tiene que ser más importante. Y entonces lo que ha pasado en estos meses es que el tema político, la disputa política, está por encima de cualquier otra cosa. Y a lo mejor para cuando se quieran juntar ya es tarde. No se trata de juntarnos o hacernos amigos, se trata de no digo que tienen que ser amigos, objetivos ni comunes. Por supuesto tenemos una relación cordial. Pero como se juntaron para la campaña electoral, pensando en el país, no pueden volver a hacerlo. Si no, hay que ser amigos. Es que lo hacemos en nuestras votaciones. Si ven nuestras votaciones, votamos a favor de todo lo que es positivo para el país. Que venga de Creo, que venga de Pachacuti, que venga de la AID. Inclusive apoyamos a la nueva vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y sin ningún tipo de prebenda, sin ningún tipo de acuerdo previo,
lo hacemos cuando es algo positivo. El día de ayer aprobó toda la Asamblea Nacional, igual por unanimidad, la ley reformatoria al Código de Ingenios. Es decir, cuando hay temas positivos, pienso yo que todos tenemos la intención. La madurez política existe, no en todos, pienso yo, pero en la mayoría, al menos de nuestro lado, sí. Y el ejercicio de desprendimiento es algo permanente, ¿verdad? Nosotros no queremos llevarnos pues el rédito de absolutamente nada, solo queremos apoyar y ser coherentes, eso sí. Buscamos la gobernabilidad, pero esta gobernabilidad tiene que pasar por entender que buscamos todas las bancadas el cumplimiento de nuestros ofrecimientos de campaña. Y si la propuesta es absolutamente antagónica a nuestro ofrecimiento, a lo que nosotros creemos que es necesario para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, pues no podremos apoyarla, como es el caso de subir más impuestos, algo con lo que pues por décadas y puntualmente en este periodo hemos estado en contra. Ahora, Mayor, y lo que sé, es evidente que el país no tiene plata y no tiene de dónde sacar plata. Y recuerdo declaraciones del presidente Lasso, en ese entonces candidato, que decía que no iba a subir impuestos. Pero ahora, quizás viendo las cosas, pues ya le tiene que cambiar de discurso porque no hay de dónde sacar dinero. ¿Qué otra propuesta se podría hacer para que, en lugar de subir impuestos, pues podamos tener dinero y que no se esté pues afectando al bolsillo de los ecuatorianos? Bueno, una de ellas sería cumplir la progresividad, es decir, la teoría de la utilidad marginal del dinero que nos enseñan a quienes estudiamos economía en tercer año, creo. Pues es la teoría justamente en la que se basa la progresividad. Una progresividad que cuando uno ve la tabla de renta, pues no se cumple. Se cumple solo de 2.000 a 10.000 y a partir de ahí más bien empieza a bajar. Y pues no, si queremos que los que más tienen más pagan, pues esta progresividad debería ser tal y cumplirse. Lamentablemente, pues en esta propuesta solo hasta a la clase media, hasta la que golpea, y a quien efectivamente más tiene, pues lo alivia un poco de la carga. Entonces, si hacemos una propuesta que efectivamente sea progresiva, que además sería justa, mejoramos la recaudación, generamos que se dinamice, que exista circulante, sacamos créditos a corto plazo, con mejores tasas, lograremos ir buscando un poco el aire. Por supuesto, esta reforma tributaria no es lo único que necesitamos, ¿no? Recordemos que hablamos de temas que se han quedado en el aire hasta ahora, como una reforma laboral, que también va a ser importante, y la reforma de inversiones. Pero si estamos hablando de generar inversiones, generar más impuestos, pues más bien es contraproducente. Entonces, pienso yo que efectivamente, como usted lo menciona, el presidente ha caído en el mismo error de los últimos 30 años, porque todos los presidentes anteriores en su discurso han dicho una cosa y luego cuando llegan se da cuenta que no es tan fácil y que necesitan del Fondo Monetario Internacional, y tenemos 21 créditos con el Fondo Monetario Internacional y ninguno realmente ha funcionado. Entonces, si no ha funcionado, debe ser por algo, ¿no? Deberíamos ya generar la inflexión y empezar a ver otras alternativas. Bien, Marjorie Chávez, muchas gracias, asambleísta del Partido Social Cristiano. Bueno, actividad hoy en la asamblea, ya mismito, le dejamos para que se vaya y llegue a tiempo a la Comisión de Ética, que tiene que tratar el tema de Edner Recalde. Muchísimas gracias, buen día con todos y a su audiencia, un abrazo. Gracias.